Ese soy yo. Muy bien. hay que vencer a Erika. Espérate, voy a, voy a avisar esto por Twitter. No se va a meter nadie por Twitter, pero bueno. ¿Sabes? Hay que avisar por Twitter. Pues, pues, como gente profesional. Supongo que hay que abusar a gente... Abusar, no. Avisar a gente por Twitter.

A ver, ahí Twittercito, aquí, esto tendría que haber preparado antes. Las cosas como son. Y eso y vengo a reventar la cabeza de Erika. No, no he visto las cartas. No he visto cartas de. No he visto cartas de... del juego de Digimon, aunque le tengo muchos... Me apetece entrar en el putísimo juego de Digimon de cartas. Y no debería. Porque. Es un juego de cartas. Y esas cosas. Y cuesta mucho dinero, pero no, no he visto. No he visto de qué va. He visto las nuevas cartas. He visto los nuevos Digimon. Me gustan muchísimo algunos de sus diseños. Pero no he visto las cartas. Bueno, ahorita... Tengo... Hoy tengo que poner en práctica el plan contra... ...contra Erika. Creo que... ...creo que es bastante buen plan. Creo que está... ...creo que Erika está jodida... ...sinceramente. Así que... ...eso, venga. Uf, sin más... ...nerviosismo. Bueno, he mejorado... He mejorado los pokis. No voy a mentir. No voy a, no voy a hacerme aquí... El, ...el... ...el honesto... ...y el... ...y el puro. He usado un truco de dinero... Para, para entrenar los EPs y los hips porque estaba hasta los cojones y querías hacer un directo pronto en vez de pasarme dos putos años farmeando dinero. Pero no he, ni siquiera he mejorado todos los SIPS y los SIPS porque me sentía hasta mal, sin ningún puto motivo. El, el Manzanilla sí que acabó acabado con casi todo mejorado porque las defensas son claves, el ataque especial es clave y la vida es clave y el ataque ya lo tenía en ese. Eh, Sonic le he puesto la defensa especial y el ataque. Ya está. Infernape le he puesto la defensa. No, si, no, perdón, solo el ataque. Ni siquiera le he subido la velocidad. Hasta Raptor solo subir he ataque. De Ips. Y de Eps, que no los he enseñado, los he entrenado. A Ariados le he puesto defensa. Y vida. Un poco repartida. rezando que ponga la sticky web y ya está. Y se pueda morir tranquilo y feliz. La manzana ha ido en defensa, de defensa especial y vida, un poco repartida para ser un tanque confiable. Sonic ha ido a defensa especial a full, más ataque. Infernape, mira. O sea, vida. Si sí, mira un poquito con ataque y velocidad. Y Talonflame y Startup son iguales. E Infernape, así que. Uh, estoy nervioso. Aunque no debería, porque Erika sigue siendo de los líderes fáciles. Y es a partir de Erika, es con Sabrina. ¿Sabrina es una jodienda? O sea, Sabrina. Sabrina es la verdadera. Es la verdadera líder ahí que te, que te revienta. Pero bueno, vamos a ver. Uf. Vamos, contra la primera. La primera curva de dificultad del juego en teoría. Aunque la más pequeña. Erika. Líder de tipo planta. Empezando con Rillaboom. Muy bien. Delilla tienes un solo papel en este combate: no ser brutalmente guansoteada y poder poner la sticky web. u me vale, me vale, me vale, me vale, perfecto. Aquí quién cambia? A Venusor, vale. Venusor, el mejor ataque que tiene contra. El mejor ataque que tiene Venusor contra Ariados es, creo que Earth Power. Sí. Sí 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 El mejor ataque que tiene contra contra Ariados es Earth Power. Así que tenemos un cambio gratis a esta Raptor. Vale, esta Raptor. He hecho los cálculos en dos turnos se carga el venusor Bravo. Vale. Mega evolución y debería ser un Earth Power. No hagas ninguna tontería. Tírame un tierra viva. Hago la Ya empezamos. Ya empezamos. Vale. Esto es bomba lodo. Esto es bomba lodo porque el resto de ataques no le hacen nada. Esto es un bomba lodo. Así que no le va a faltar. Bien. Eh, Icy Cold Crash. No sé cómo soy más lento, pero bueno. Uf. Metemos a bastante daño. Lástimamente tiene sebo. Vale. Nos curamos con el campo hierba. Ya estoy tenso. Ya estoy intenso Se sí, Vale. Se viene otro Earth Power. Así que podemos sacar al Talonflame. Esquivando el Earth Power. Y sinceramente vamos a hacerle un Dual Winbit. Y a tomar por culo. Debería morir. No, no es no debería morir. Claro. Perdón. Los Targurs están con este Raptor. Perdón. Con Talonflame no lo mato así. Sludge Bomb no debería matarme. No debería matarme ni de cerca. ¡Jesús! Pues con crítico me mataba. Todo se ha, Todo se ha ido a la mierda por el último Sleep Powder. Es que no tiene sentido, tendría que haberme hecho el otro ataque. Pero eh, al menos hemos salido a estar vivos. A ver, ¿quién sale? Necesitamos que en algunos turnos ir quemando turnos de dormir de. Este raptor mira este por ejemplo está bien mi auscarada me va a hacer seguramente knockoff o U-Turn. así que podemos meter intimidación podemos meter intimidación con este raptor que debería estar medio seguro se nos complican las cosas Uturn, sí lo aguanto perfectamente ya yeah. Se nos complican las cosas, se nos complican las cosas. Sale Electro. Fuck, ok. Electro me va a tirar el rayo. El rayo lo aguanta manzanilla de sobra. Vale. Mm, manzanilla aguanta el rayo de sobra. Ahí está, se la pela muchísimo. Y ahora se viene un poder oculto tipo hielo. El poder oculto tipo hielo es peligroso. Pero bueno, venga, vamos a cambiar a Sonic porque ya no me fío de, de Talonflame. O sea, no es que no me fío de Talonflame, es que no. No lo aguanto bien ya. Ahí estamos. Lo aguantamos sobrados. De aquí viene un rayo. De aquí viene otro rayo, así que volvemos a cambiar a manzanilla. Uh -huh. Y podemos ir cambiando entre Manzanilla y Sonic. Esto ya lo tenía pensado también, por si acaso salía mal. Pero el raptor dormido es lo peor que podría haber pasado. Vale. Vamos a cambiar a Sonic. Un poder oculto hielo, que lo resistimos por 4. Y ahora... ¿Lo matamos con un Ice Shard ya o tenemos que, que aguantar otro daño? Esa es la pregunta. Lo matamos ya con Shard? No lo sé, no lo sé, no lo sé si, no sé si lo mato ya con Shard. Mira, juego, voy a, voy a, voy a hacerlo otra vez. Voy a hacerlo otra vez, voy a hacerlo otra vez. Voy a hacerlo otra vez. Sacrifico un poco de vida en ambos, pero Cloro Blast. Uy. ¡Uh! Qué Raro que me haya hecho eso. Mhm. Uh -huh. Vale, vale. ¿puedes explotar Es jodido encima si mueres, inicias todo de nuevo. No, no si sí, ya, gracias por meter más presión, presiones. ¿eh? No estaba ya lo suficientemente presionado. Estaba todavía muy tranquilo. Vamos a tirar protección para saber qué me hace. A ver si me quiere tirar una explosión. No, todavía es esto. Nada, nada, nada. Es que la idea era que esta Raptor no, no se durmiera, sino que esquivara el Earth Power, y aunque se durmiera, después de haber metido un dual Beat, Venus estaba muertísimo. La cosa no ha ido bien el plan. Por, por, por cosas de la vida no ha ido bien el plan. Aizard, el crítico daba igual. Perdón. El crítico daba absolutamente igual. Lo teníamos muerto de todas maneras. Sale Meganium. Meganium tiene poder culto tipo fuego. Que me debería quitar que no debería hacerme demasiado, en verdad. O sea, no debería matarme. Pero voy a comprobarlo porque es que no. no me la voy a jugar otra vez. No me la voy a jugar. No me voy a jugar. Las cosas ya han, su, ya han sido suficientes. Suficientes cagadas. Meganium de Erika con el, con el Sanslas Sandaconda Sandriu Sandslas de Alola Blank Nivel 44 240 No 44 240 de defensa especial Y de habilidad oculta y la vida de Ice Skates. Vale, me quita 37,5%. Hasta 45. Estamos muertos en crítico. Nos la jugamos. Nos la jugamos. Me la voy a jugar. Porque soy más rápido con el Sticky Web. Me la voy a jugar. Si te pasa... La... No quiero el pack de, de limón. Lili me... Ah, Lilimón. Bueno, más aceptable, pero igualmente no lo quiero. Sí. Mierda. Se ha muerto Sanslas de Alola. Me olvidé su puta habilidad. ¿Por qué me ha dado... Me he equivocado. Se ha muerto Sanslas porque me he equivocado. ¿Le da prioridad más dos? Pero si yo tengo prioridad también. ¿Le da prioridad más dos la habilidad de mierda en vez de prioridad más uno? Lo he leído mal. Lo tenía mal. Bueno, gente, de todo se aprende. Creía que la habilidad de mierda de recuperar le daba prioridad más uno. Resulta que le da prioridad más dos. Cosas de la vida. Hemos perdido nuestros mejores Pokémon. Por. Por. Por haber leído mal. Me cago en la puta. ¿Por qué tenía que ser Sanslas? ¿Por ¡Qué tenía que ser el puto Sanslas! ¡Me cago en Dios! Vale, sale Ridaboon. Ridaboom, todavía aguanto. Todavía no aguanto con movimiento. Con. Con telilla. No sabía. Tenía dos turnos. Es que el, el. Verás. El Este tiene una habilidad nueva. Bueno, no es habilidad nueva. Tiene. Prioridad en los ataques que absorben energía. Y yo eso lo sabía. Pero como tengo a isar que también tiene prioridad, y soy más rápido con la sticky web, creía que iba a golpear primero. Sin embargo, parece ser que le da prioridad más dos mínimo. Porque isar tiene prioridad más uno. Así que me ha matado directamente. No, hemos aprendido algo. Hemos aprendido algo. Por las malas. La no hemos aprendido. Hemos aprendido algo, gente. Hemos aprendido algo. Nunca te acostarás sin aprender algo más. Y al parecer el puto Ariados va a sobrevivir. Y no solo eso, sino que se va a cargar a tres Pokémon. Uh -huh. El condenado Ariados va a sobrevivir y se va a cargar a tres Pokémon. No me jodas, tío. No me jodas. El puto Ariados. ¿Me cago en Dios? Se supone que tendrías que haber sido tú. No. No se las, por Dios. Ay, por Dios. A ver, sí, la medalla. Hija de puta. Me cago en la. Ay. Tendría... No me tendría que haberla jugado. No lo sabía. No tendría que haberlo. No tendría que haberlo hecho. Tendría que haber cambiado a telilla o a Monicaca. Me he confiado demasiado. No sabía eso. Y ha sido, la... ha sido una pérdida bastante dura. Mm. Puta madre. Puta madre. No. Por Dios. Porque ha tenido que ser qué ha tenido que sobrevivir Telia en vez del condenado Sanslas. Joder. Ya. Así es la vida, gente. Son y que más sacrifican por Telia y son amigos, sí, supongo. Vale, me quiere dar un huevo. Eh, si la en un gimnasio ruta nueva, ¿no? Eh, que, que le daba a sacar, sí. Pues bueno. Eh, segundo muerto. Sanslas de Alola. Hago en Dios. Me quiere dar un huevo. Y y creo que si lo abro en otro sitio es ruta nueva. Así que... Vale. Seradon City Creo que si lo hago Mierda, se ha abierto. Dodúo regional. Dodúo regional que no puedo usar porque es lo lo abrí. Nah, peor. Nah. No le voy a dar ni mote. Puto do porque está... ¿Por qué tenía los pasos tan bajos, tío? No me importa mucho de momento, eh. O sea, no sé si este Pokémon es la polla luego, pero de momento me da un poquito igual. No se podría haber evitado. A ver. Lo dúo. Procedes a ser liberado. Mica, a ver. Joder. Sí. Vale. ¿Cuál es el siguiente combate tocho que tenemos que hacer contra un Team Rocket? Un Team Rocket... Sí, el siguiente combate tocho es así en general contra el Team Rocket y el primero es... Tiene un Persian de Alola, un Golbat, un Oinkilong y un Octillery. ¿Vale? Pues... El Persian de Arola debería hacer solo Infrape sin ningún problema. Bueno, tiene Pulse, pero el movimiento no es muy fuerte. Eh, bueno, no tiene ningún. A ver, tiene movimientos de tipo eléctrico, agua y siniestro. No tengo ningún Pokémon. Bueno, tengo a. Coño, tengo a Granbull. Granbull se lo hace. Granbull se hace al Persian. San el Golbat. Este combate era es muy difícil, no pasa nada. San el Golbat. Yo, está bonito. La culero, está bien culero. Es un bebé, está bonito. Está bien culero. El Golbat, eh, planta veneno. Planta eh, 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 mm, 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 ¿no? veneno, fuego volador. Es como va a tirarme esto así, pues, activarse el acceso, bravo. El bicho este tiene. El bicho este se lo carga Inferni. Y el Octillery, pues. Os necesitaría otro tipo tipo, tipo eléctrico o, o el mismo Electivire no vendría mal. Eh, vamos a sacar a guiados porque es guiados. Y voy a dejar el equipo así. Voy a ir a entrenarlos con vuestro permiso corriendo a... al sitio este. Vaya vale, por Dios. Aquí no. No voy a pasar más rato aquí. A la mierda está. No van a tener EPS perfectos. Pero es que me da un poquito igual, la verdad. Me tengo que decir esta Y dentro de poco obtenemos la mega piedra, gente. Y creo que puedo conseguir la, la mega de Apple. Del manzanilla dentro de poco. A ver. Porque estén todos son al puto nivel sabes, rough. a ver, bim, 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 bim. nada, bien nivel nivel bla bla bla, grants mejor que bite, sí el grado es que todavía tiene placaje sabes, el grado es que todavía tiene placaje, ah ¡Ey! Gran Bull, que creía que no te volvería a ver en la vida. Creía que no ibas a ser más útil en la vida, tío. Lo echaba de menos. Doggin fue un buen Pokémon. Te Hostia. Cambio de planes. Ese movimiento está rotísimo porque... Mi Gran Bull tenía mandíbulas fuertes. O sea que en potencia un 50%. Esto es un movimiento de 135 de fuerza. Es cojono. Muy bien. Muchas gracias, Gramble. Hemos perdido a uno de nuestros queridísimos miembros más antiguos, pero oye. Granbull lo intenta arreglar. No lo consigue porque me sigue doliendo, pero bueno. Algo es algo. A darle la quieja a Grambull y a... Sí. A Electiper. Da igual. Le da HP, me cago en Dios. Bueno. Podría ser peor. Podría ser peor. HP siempre está bien, gente. HP es el stat que todo Pokémon, si lo tiene, no está mal. Menos... Menos Sedinja, que tiene una bebida. Todos los Pokémon también con HP. Ah, cuacola. Guía de la dos. En teoría... Vale, ya el level cap es 47. Tiene sentido porque Giovanni está al 40 y algo también. Si el level cap es el de Giovanni, ¿verdad? Sí. 40... Ah, no, 46. ¿De quién coño es el level cap? Da igual. Eh... Mm, Frost Chop es what? Vale. La cosa es que mm, mm, ahora podremos... Si entramos al casino, compramos a Eguislas. Es que ni me lo pienso. No pienso en ningún otro Pokémon. A Eguislas y para adelante. ¡Uh! Me he quitado. Le he quitado sin querer triturar porque estaba meando el chat. En vez, en vez de placas. Bueno, no pasa nada. Tenemos recordador de movimientos infinito. No pasa nada, gente. Y ahora dos tiene danza dragón. Bastante viola. ¿Qué te iba a decir? El. putísimo. O sea, cuando consiga el mega. el, el mega ringe, el mega aro. La, la mega de guiado la, la puedo conseguir muy fácil, eh. ¿Viste el meme de que Pokémon Company no quiere colocar el verdadero tamaño de sus Pokémon? Creo que puede rentizar y trabajar la Switch el Digimon que pasó. Digimon sí, más es que... Nah, el, el equipo red no está... El Giovanni de ahora está al 46, no pasa nada. El Giovanni de ahora está al nivel 46, me la pela todo. La cosa es que lo de los Pokémon, a ver, la Switch es una mierda. Yo tengo una y tiene un catálogo de putísima, a ver, las cosas como son. El catálogo de la Switch es lo que carrea la Switch, pero la Switch en sí es una puta mierda de consola. Comparado con sus competidores, la Switch es una mierda. O sea, ja, no llega, no, no da. La pobre no da, para desgracias. Pero, no sé. Como portátil. Me. De todas maneras, no pasan nada. Llega la Switch la Switch 2 pronto. ¿Qué ganas de la Switch 2? Por Dios. Para jugar a. No sé. Ni pude El Pokémon Leyendas Z. Es lo único que realmente espero de la Switch ya. Porque el Azuma y le. Me lo voy a comprar el en Steam. El. El vinazo me lo voy a comprar en Steam. El, el Digimon Story cuando salga. También. Sí, pero es que ya lo tengo. Ya. Sí, está en Switch. También te digo, podría ir mejor. ¿eh? Podría ir mejor en Switch. Y de todas maneras, el. El zambombazo más fuerte de Switch no es. No es Digimon luces Es el putísimo. Son los, o sea, son cosas como Dragon Quest o los Xenoblade. Eso, comparado con los juegos de Pokémon y cosas así, es brutal. La diferencia es astronómica. Vale, sí, como, tengo... a ver, como tenemos el truco del del dinero, en verdad me da la pela. Lo que cuesten los bichos. Dime que, to... Dime que no han quitado a Islas. ¿Qué dice? A ver. Uh, sí. Dratini, Larvitar. Uy, un Tiranitar, qué bien me vendría. Es que es esto. Es que es esa. Eh, está. Está el puto tiranitar. Mira, es que está equislas. Es que está equislas. No, no puedo. No puedo. No puedo. Sinceramente no puedo. Ya está. Tóxico rayo hielo. Uh, también me conviene esto. A ver. Rayo, me lo compro. Lanzo llamas, me lo compro. Energibola, comprado. Explosión, comprado. No, espero no tener que usarlo, pero lo compro. Garra umbría. Giro bola. Danza de espada. Me la pelo todo. Talk, escaldar, escaldar. ya, flash canon. Lo tengo todo, o sea, lo quiero todo. Brillo mágico. Hemos vencido de a Erika con una muerte y eso no, no está bien, ¿eh? De debería haber sido sin muertes las cosas como son. Protección. muy clave. Hyper Boys, también muy clave. Y y Sabrina es que me va a matar. Sabrina, eh, ¿también recortan las animaciones de los Pokémon que antes tenían sus propias animaciones de cada Pokémon? Depende de a qué te refieras. Si te refieres a las que habían en el estado de cosas así... A ver... Eh, no haya. Es que es la cosa. No culpo a la gente porque no haya tantas animaciones. Culpo a los directivos de mierda por darles un año por juego. Jones sí. ¿A qué quiero un shiny? Bueno, podría haberlo comprado ya como la peda, ¿no? Is this correct? Sí. Thank you, partner. Enjoy. You receive a jonex. Quita, coño. O oh, nada, ya tenemos al Pokémon más roto del juego. ¡Qué bien! O sea que no lo no necesito para este duelo, pero... <laughs> este bicho va a matar gente. Es que es la cosa. No... Pero ahora seriamente, ¿no culpa, al... no, no culpa a los trabajadores de Game Freak, obviamente, porque no es su puta culpa. Es culpa de los directivos por darles un juego un, un por año, ¿sabes? Digo, se tienen que estar muriendo los pobres. Venga, me haudear ahora. Ah, no, rata. Ah, este, pues entonces esto no es el boss. Entonces, entonces, más motivo para reventarte la cabeza. ¡Uf, qué complicado. Menos mal que era el boss. bu uh, ¡Qué miedo me ha dado! El switch. Vale. Eh, es que me la pega muchísimo, tío. Gran bulbato loco ahora mismo. Parece mucho daño, pero me ha hecho el movimiento que me quita la mitad de la vida. En verdad, a Gran bulb no le quitan tanto. O Esa es la cosa. Me han hecho el hiperricolmillo que te quita siempre la mitad de la vida. No temáis. No. No. No importa. Vale, igual meto a Aegislash ya en el equipo, eh. es que es, es, es el puto Aegislash. Es que igual lo meto ya en el equipo, es que es a ¿A quién quito? Sí, pero ¿a quién quitas? Bueno, no tenías ningún Pokémon que tenía buenas stats. Si alguno no era el más compatible por el tipo compatible que tenías. no entendió da igual mini mini mu, mini mini mu. adiós star raptor adiós creo que lo voy a hacer ataque atacante especial de islas me viene mejor tengo menos tengo menos ataques especiales tengo menos ataques especiales que atacantes físicos sería modesto Nerd Change Modest. También tengo que enfrentarme a Morty, pero es que Morty me va a, per Morty me va a partir la cabeza en cuatro partes. Como cuando llega Morty me va a partir la puta cabeza en cuatro mil partes. No, perdón, coño. Baj, la Kiev, Giz. Vamos a ir a entrenar a la Isla y tomar por culo ya. Quiero el Pokémon más roto del juego mis manos. Mira que tiranitas es mi segundo favorito y está fuerte también, mi opinión es el segundo mejor de esa lista para mí, pero bueno, da igual, vale. da igual, Podemos hacernos a, a todo con, con el puto Aegislas. a mi experiencia, nene, yo lo, yo lo, de todas maneras, Aegislas lo, sinceramente, yo lo, habría, yo lo entrenaría en vida y en ataque especial, o sea que da igual. Night Slash, no. Más nivel, no. Power Trick, no. Ahora va a evolucionar. 41, 42. Iron Head, no. Y como evoluciona por piedra, ellos solo piensan en dinero. sus que se pueden hacer. No tienen ni idea de que sacan un producto. A ver, sí. Pero los juegos no son lo que más dinero hacen. Los juegos no son lo que más dinero hacen Pokémon. Sería guapo, pero no. Son los putos peluches. Y este tipo de cosas lo que más dinero hacen Pokémon. Y por mucho, ¿eh? O sea, son los que, lo que más dinero hacen y por mucho. Um, sí, ¿por qué no? Hasta tener el Flashcam y estas cosas. Son los putos peluches, las cartas, los. los hoodies, la... hay joyería de Pokémon. Si te metes en Pokémon Center hay un montón de joyería también, incluso. Agua para alguna, mejor es como son, pero. No Sorta, sé. Frigga... no, 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 no Hostia, es verdad. Ya que estoy. Tengo que. Tengo que darle nombres a estos. <laughs> Nickname. ¿Cómo coño puede tener género una espada? Y otra cosa, su productora necesita descanso para que no salgan bugueados y incompetidos. Eh, sí. Las cosas como son. Creo que le pasa mucho a muchos A ya. las alturas. Lo de mm, rusear un juego y que salga putísimo bugueado es ya ley de vida de triple A. O sea, no, no cambia nada. Eh, 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 ¿Cómo le llamamos? Mm. Filosa. Vas a ser filosa, filosa y divina. Filosa y divina, mi amiga. Filosa. Y tú, pues. pues tú te vas a llamar. Tú te vas a llamar Magikarp. Porque soy una persona original. Voy a llamar a mi Guillerados Magikarp. ¡Yey! Soy muy tonto. ¡Uy! Vale, vamos a comprar una piedra noche para el bicho. Y. Y eso. Pim, Es una pena. El peluche de Vaporeon y casi hay. Por favor, no. Eh, bueno, más que el de Vaporeon, ¿Tú sabes el. No sé por qué hay. ¿Tú sabes algo? No, no sé nada. Yo sé que hay un peluche de un de un pony. No, no sabría decirte por qué va a poner es tan popular, la verdad. Pero sé que hay un peluche de un pony al que le convirtieron... Hmm, de My Little Pony al que lo convirtieron la gente maravillosa de internet en un en, pasatiempo en, 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 distinto. ¿no? Cogieron un peluche de un pony de My Little Pony y lo convirtieron en un pasatiempo distinto. Hmm. Mañana, voy a, mañana voy a hacer otro directo jugando al tft por cierto. No lo he dicho, pero luego lo diré. Y luego cuando sea más grande esto y más gente se apoye, yo voy a Voy a meterme a jugar al TFT con todos vosotros. Todos vosotros, que esto aquí y ya está. Y luego la gente que lo estará viendo en resumido y ya está. Porque en rubio sí lo ve más gente. de ¿Eh, ¿dónde ven de las pocas piedras? A ver. ¿Dónde era? Me cago en. El turbo lo carga el diablo. Tercera planta. No. ¿Eras tú? Quizás. No. Joder. ¿Dónde vendía las putas piedras? Ah, me he perdido. Me he perdido, mamá. Me he perdido. Aquí, aquí Aquí Ahí, Ay, 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 ay. ay, ay, ay. Dask Stone. Y por si no sabías lo de lo de My Little Pony, de nada. Cierto. Sí. ¡Ay, islas! Ah, ah, ah. Ah, ah. ay islas! ¡Qué bicho más injusto! ¡La madre que lo parió! ¡Qué bicho más injusto, Jesús! Venga, vamos a Buffer Learners. No tienes ahora nada, ¿no? Nada, no, vas a ser... De momento vas a ser... Obligado a ser atacante especial. O sea, atacante físico. Pero luego te voy a cambiar especial. Bien seguro. Porque creo que no te cometes. O sea, creo que no te cometes que puedas perder buenas. mirarlo, si no hay prisa. Hoy pienso estar en esto un largo tiempo, no pasa nada. Aunque sea solo. Después. Protección, geoadrenado, Brick brick. Vaya por Dios. Creía que era psíquico y me había emocionado. No, 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 no. Uy, Flash Cannon. Uy, sí. Uy, sí, mi nene. Uy, sí. Flash Cannon, sí. MD Iron Head. Sí. Bogotá Punch. Eh... Cliff, Psycho Acrobatics. Pues eso. Y a ver. O pues vamos a agarrar todo el puto asco, ¿qué coño? Si no... Si no se puede, damos el pudo asco y ya está. Gracias por su sabiduría. De nada, para eso estamos. Para eso estamos, Para, para, para repartir el odio y el, y el. asco de internet por todos. Por toda la nación. Na, na, na. Descanso, no. Cruz, Silverwind, Sadou Uy, Girobola también podría estar muy bien. Girobolas es la polla. Girobola es muy bueno, de hecho. De momento vas a ser mixto. De momento vas a ser mixto y ya veremos. Cuando consiga bola sombra. Um, um, ahora te la naturaleza. A tener menos velocidad y más ataque físico. Y así vas a meter unos giros bolas. Es que van a matar a gente de una hostia. Eh, tú, dime Natural change pi, 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 pi. más ataque menos velocidad dónde está mm, valiente es valiente ser lento pero mm, tener, pegar con un camión me parece justo la verdad y antes de Giovanni yo me voy a entrenar con los psíquicos son difíciles de encontrar los psíquicos a ver tengo a la cazán pero eh... ¿por qué lo dices? No, no requiero ningún tipo de psíquico ahora mismo, creo. Vamos. Los Pokémon psíquicos eran más tratados como leyendas antes. Creo que estoy dando más golpes en la mesa que lo eh, Los tipos psíquicos eran tratados como leyendas antes. Primera generación, porque la mayoría eran súper misteriosos y no sé qué pollas. Ahora ya es un poco... No. Ah, ya no. Ahora ni los tipo dragón son legendarios. Ahora el único tipo legendario exclusivo es el Divo Estelar. Que es el de Terrapagos. El tipo exclusivo de Terrapagos. Ok, un Golbat. Pues Golbat te lo haces tú. Thunderbuts. No, vaya por Dios. Me ha pegado un crítico. Que lo he visto. No te creas que no lo he visto, juego. Pues. Debut. C con los confusiones. que vamos a ver. Pero vamos a ver. Joder, es que encima, bueno, me cago en Dios, me comes la polla. Tío, eh, que me he pegado tres, cuatro veces seguidas con el. Cuatro, no cuatro, no, no lo he contado, la verdad. Pero cuatro veces seguidas con el puto Golbatir. Nuestro. Sé. La ventaja es que yo puedo salir a curar más centro Pokémon. Imaginas que no se pudiera. No se pudiera curar. Ahora los psíquicos están potos... Hay vídeos hablando de la caída sobre el tipo, sobre el tipo psíquico. Todo empezó cuando la nación del siniestro atacó. Y la del acero. Que lleva siendo el mejor tipo... Mmm, tela de la tiempo. A alguna gente dice que ahora es el hada, Pero bueno. Yo sigo, yo sigo siendo el tipo acero. Ping, 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 ping. Mi deseo hubiera sido que Tiranitar hubiera sido tipo acero en vez de tipo rojo. A ver, no, ¿verdad? No. Es que Tiranitar está en, un... en una posición rara, porque su combinación de tipos es una puta mierda, ¿vale? Tanto Roca como Siniestro son tipos me Y juntos son una combinación de mierda. No obstante, Tiranitar aprovecha muy bien. Es que Tiranitar es uno de mis Pokémon favoritos. Tengo una camiseta. Tengo una camiseta de Tiranitar que me compré otro... ¡Uf! Qué, qué... ¡Qué belleza! ¡Qué belleza y puta camiseta! Es que me encanta esa mierda. Eh, eso Tiranitar eh, aprovecha muy bien todas las mierdas del tipo siniestro y del tipo. Mm, mm, no, y del tipo roca por lo de la tormenta de arena y el persecución. Super poción, super útil. Estoy este rato pensando para una puta super poción. Me cago en Dios. A ver. ¿Eres más listo que un nene de tres años? No, la respuesta es no. Vale, no sé si solo había objetos ahí, ¿vale? no me acuerdo, la verdad. Tiene tres swings de Pokémon favoritos, tío. De hecho, es posiblemente... Cada día sube más, cada día Tiranitar está más alto. Cada día Tiranitar está más alto en mi ranking de Pokémon personales. Torterra de momento sigue en el primer puesto, pero cada día Tiranitar va subiendo poco a poco. Es una amenaza constante. Mira, eso está bien. Es el movimiento estético planta que te sube la velocidad. Podría estar bien para algún Pokémon. Eso, que... Lo que está diciendo antes. Guiárados, Mega Guiárados. Puede ser muy interesante si consigo desarrollar un plan contra Misty sin muertes. O con muertes de Pokémon innecesarios, como Ariados. Ahora, es gracioso porque ahora le estoy cogiendo manía a mi, a, a mi propio Ariados. Porque él ha sido la, la causa... Él ha sido básicamente la causa de la muerte de... ¿Qué ha pasado? Hoy estoy muy tonto, hoy estoy muy tonto, no debería estar dándole al turbo. Bueno, de todas maneras, si me ha guansoteado con intimidación, ¿qué ha hecho? ¿He hecho counter? ¿No ha sido tan hijo de puta del creador del juego que le ha puesto counter a este bicho? ¿Le ha puesto counter a Osta Bueno, del, del tema me ha guiado iros olvidando. Nah, nah, a esta Run le quedan tres telenovelas. Le quedan tres putas telenovelas a esta Run le me quedan tres putas telenovelas en esta ronda ¡Nee! esta ya está ya, ya ya vamos cerrando no o sea ya está se ha muerto guera se ha muerto no sé qué. la verdad es que de hecho no estaría ni ni disc, ni triste no estaría ni triste si se acaba la ronda sinceramente si fuese Pokémon pero tanto no tanto no me ha matado una hostia un guera con, con la intimidad ¿Qué coño? ¿Qué, ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? Ay, por Dios. Eh, ya está, ¿no? Ya la RAM va a acabar. No, pero en serio, si ha acabado la RAM, aquí mmm, ni siquiera me. Creo que. Mmm, eh, ahora cojo la llave del ascensor y me voy aquí, pero no me la voy a jugar por si acaso. Si se acaba la run aquí, estaría contento de lo lejos que he llegado en mi primer intento, sinceramente. Pero yo creo que le ha hecho counter o algo, o sea, porque le se haya metido un tremenda hostia no es normal, yo creo que le ha hecho contador. O sea, contador es lo de que si te pegas un movimiento físico, eh, devuelves la toña el doble de fuerte. Bueno, esto me pasa. Me pasa por estar en directo. Que me pongo nervioso. ¿Quién me manda a mí? Um, vale. Tentacruel puede entrar. Tentacruel puede entrar. Bueno, el puto Ludicolo. A ver. Giovanni. Giovanni, Giovanni, Giovanni. ¿Con ¿Quién, quién me bajo el puñetero Nidoking? King? Ni idea. ¿Con quién me bajo? Va. Ey, 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 ey. ¿Con, quién me... ¿Cómo digo? ¿Con quién me lo...? Pues con abrazos. Y abrazos es un Cristo. ¿Qué coño? Se lo hace un té. Abrazos se hace el miedo King Sobra. ¿Qué cojones? No me he dado puente Mis respetos, abrazos. Y si me apuras, también se hace atauros. el tauros. El cangas ha cambiado un miedo que no te... El cangas ha cambiado un miedo que no te lo puedes imaginar. <silence>. El Hunch <conclusions del> <Aristotle> El Hunch El Hunch El Hunch Crouch Para el tipo acero Que me lo baje sin movimiento o Es sea, tipo tier Y que resista no le opera terremoto Vale El Estoy como metaset deal estoy muertísimo el Vale, para el, para el Orthone podemos ir con Talonflame, tranquilamente. Porque el tiene Body Press, Iron Head, que lo resisto. Y terremoto que no me afecta. Contra. Contra Hondcroach, que saco. Buah, contra Hondcroach, quizás el golem de Alola. Creo que iría bien. Espérate, que es que ni siquiera he llegado. Igual es que ni siquiera llego, ¿sabes? Voy a ir con un Pokémon de menos. Por mis putos cojones. Es que ya me... Voy a ser un día de mierda. Voy a ser un día de mierda. Voy a ser un día de mierda. ¿Cómo son? Voy a ser un día de mierda. Ya está. Estoy nervioso. Se me lengua la traba y... Y es un día de mierda. Alberto se te pegará con sus manos, esta niña. Esa no la he pillado. Pero ahora me estoy imaginando un Quaxer leñador, así que no estoy en contra. Quaxer en todas sus formas es sigue siendo Quaxair. Um, ¿Qué te iba a decir? Aquí. Quaxair es perfecto en todas sus formas, porque Quaxer es una forma de baile. No puedes escapar de Quaxer, porque Focoxer es una forma de baile. Vale, creo que este es el boss. Y el boss, en teoría, deberíamos los con este equipo bastante fácil. Así que. Dime que llevo a Gran Bull de primeras. Sí, llevo a Gran Bull de primeras. Vale, pues este tampoco es el boss, me cago en Dios. ¿Dónde está el puto pavo ese? Um, mm, girobola. Giro bola. Flash Cannon. Toma por culo. Bueno, media hora de nivel de Gooper más tarde. ¿Qué tal va el día? Aquí yo, con Gooper, rebeleando. In Flash Cannon. Y X-Lash va a empezar a hacer esta cosa. Me cago en Dios. Vale, la llave del elevador. Menos mal que no he... Eh. Ese señor. Ese señor es mi destrucción, ya digo yo. Ya lo digo yo. Es lunes, correcto, es un lunes. Es un lunes de mierda. <laughs> Garfield tenía razón al final. Ese señor va a ser mi putísima destrucción. Ha sido la bola de nieve. Ha sido, ha sido, el, ha sido la bola de nieve. Así la bola de nieve, ya está, así ahora la bola de nieve. Así la bola de nieve. <laughs> Puta madre, tío. ¿Por qué tenía que irse el puto Sonic? Y después, guiar a dos? Y no el foto, aliados. Te juro que como aliados encuentre alguna manera de colarse en la fight de Giovanni. No te cago. No, ya no sé qué hago. Como variado se encuentra de alguna forma de colarse la fight de Giovanni y ya no sé qué hago. Vale, creo que todavía no toca Giovanni. Así que podemos ir tranquilamente con el mismo equipo. O sea, todavía podemos ir no preparados. Si es que yo tenía que haberle hecho caso a Garfield. Si lo dobla Santiago, ¿segura? ¿Cómo no tenía que haberle hecho caso a es que soy tonto, era una señal. Los lunes son una mierda. Lo dijo Garfield, lo dijo Santiago Segura, esto era una señal. Era una señal. Putada, tío. El puto... ¿Dónde estaba el elevador? Esto no, que mandar la llave del elevador, pero es que no me acuerdo dónde estaba. ¿Sabe Dios hace cuánto me pasó un Pokémon rojo fuego por última vez? Primera generación, sin sí, general era allá abajo, era allá abajo. abajo, aquí está venga puzzles de niños, mm, puzzles de niños mm, qué divertido ¿Por qué, Sí, no cham 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 Chutum cham, 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 y ahora cham, cham, cham. Es contra la maluchona y el papá. Es contra la de Luchona y el papá. Me da un miedo que no veas. Gangaskan, voy a tener pesadillas con ese bicho. Que el Gangaskan me da un miedo. ¡Hombre! Mira quién es, pero si es Ariados. Hijo de puta. We think. We think. le bajamos el ataque si sí, eso. Ok. ¿Quieres algo contra Centis? Pues si sí, no tengo nada. Estaría así un momento en el que tendría que haber sacado al puto 2. pero como 2 está muerto, resulta que no puedo sacar al ¿Por porque Nuzlocke Sphinx. ¿Qué es esto? Una hiperpoción. Uy, qué útil. De hecho, ¿sabes qué? Voy a usar las putas pociones aquí. Creo que nunca cogí el dial de curación, así que... O oh, sí, ¿dónde está? ¿Dónde era esto? A ver. No, nunca lo cogí. Um, voy a curarme porque, total, no las puedo usar en combate. O sea, ¿qué, qué más da? ¿No podés capturar otro guía de las dos? No. O sea, podría. Pero. Porque está la cláusula de. ¡Ay, se te ha muerto un Pokémon! Si lo vuelves a encontrar. Te lo puedes quedar. Mmm, qué bien. Pero resulta. Que es que no sé si hay más puntos mágicos. En el juego. O sea que me quiero morir. Porque he perdido a Guiarados. Si es que todo ha empezado con la muerte de. Todo empezó con la muerte de Guiarados. De esa de, Guiara o sea, de, Guiara de Uh, De Sanslas. En resumen, yo culpo a Ariados. Sí, 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 lo sé que no. sé, sé que no lo sabía. Soy plenamente consciente de que no lo sabía. Si algo sé, es que no lo sabía. Vamos a ver con los retrocederes, ahora no me toco los... Uy, qué miedo me da que te hagas esa mierda. Pincel, vale. Otro excavar, pues manzanilla. Manzanilla. A la verdad es que bastante bueno la manzana esta. La manzana esta defensiva especial. O sea, la verdad es que. Tira bastante Putadón, no me quedan no me quedan esto, pero de dos maneras, necesito los dos tabs, o sea, me la pela. Yay, soy libre, libre, yo soy libre. Ahora, aunque me den el megaro, creo que me la pela y pues... <laughs> no puedo mega evolucionar a nadie, ¿no? Es muy triste, pero es verdad. A ver, me falta capturar. Me di cuenta el otro día, me falta capturar abajo de pueblo la banda. No capturé nada. Algo es algo. La torre Pokémon no capturé, puedo capturar. Con suerte, yo que sé, nos sale un gengar. ¡Ey! Tú, párate. Dice. ¡Uh! ¡Qué miedo! ¡Uh! A ver, uy, uy, qué miedo, uy Mira, uy, que me protejo, uy Uy, qué miedo me da Uy, vaya, se ha muerto Otro Sanslas, otro manzanilla Jesús, qué pesado Anda por culo Sanslas, como el mío <laughs> Qué gracia A ver, vamos a hacer protección, a ver qué me hacen Yo culpo al turbo Y a... Vamos a cambiar a Filosa en el movimiento tipo veneno. Y en el movimiento tipo siniestro, vamos a cambiar a. A Doggy. Que resiste. Bueno, resiste. El veneno le pega solo neutro por ser una lucha. Y ya toca a Giovanni. Los huevos de corbata. Los huevos de corbata. Uh -huh. Vamos a ir a. Vamos, vamos, vamos a relajarnos. Hoy hemos tenido muertes muy importantes, además. Vamos a relajarnos, vamos a respirar. Una pregunta, que no he visto que haya bajado el ataque a nadie. ¿Lo han nerfeado? Sí, 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 sí lo han nerfeado. Han nerfeado a las Islas. De momento no puedes mencionar, creo. Ese Pokémon modado es grosero. Sí, te está enseñando el pene. ¿Y te refieres al de mundo misterioso? Sí, también lo es. Ok. Eh, vamos, a, vamos a tranquilizarnos, vamos a ir a capturar. ¿A donde me falta capturar? Tranquilamente. Tranquilísimamente. Sin ninguna prisa. Porque en total, ¿qué es la vida con prisa? Si no, si no una jodienda. El do yo tampoco me lo he hecho. Me da miedo, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué tenerle miedo a nadie? ¿Qué más me puede pasar hoy? Te muera el loco entero, pero creo que maldad? Estoy triste. A ver. Uy, el niño ha desaparecido. Vale, hay que capturar aquí abajo, es lo que digo. Ruta 12, aquí no he capturado. Hola. Adiós. ¿Hay algo aquí arriba? No. Y ruta 12. Vale. Aquí no he capturado, De verdad. Y aquí están... O sea, están a menos nivel porque tendría que haber venido antes. Vamos a mirar quién sale. Vamos a mirar quién sale en, en esta ruta. Quién sale en la ruta 12. ¿Quién, quién, ¿Quién sale en la ruta 12? Salen Snisels A ver, en la Tierra salen Snisels, Dugons, Walrens, Gladys, Thros, eh, Titans, eh, Titán, Avalux, Mr. Minesgalar, Actobis y Actotholes. De noche salen Sneezels. No es lo mismo, pero en vez de Gladys sale Froslas. Ok. Ok, y eso es la hierba, ¿y pescando? Porque por lo que sea, por lo que sea, no, no es nada de concreto, pero igual me vendría mal un Pokémon un tipo agua, porque perdió uno, digo, perdió, digo, manda a descansar Vale, salen dondosos con caña buena. Gondozos, senders y Alíos, es o seals. Vaya puta. <laughs> Vaya puta mierda. Vaya puta mierda, qué bien. Menos mal que no haga captura aquí, porque es una puta mierda de ruta. Vamos. Pues. Pues, 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 pues me voy a ir a la hierba alta a ver si me sale un. A ver, la probabilidad de Weavile, estaría bien, supongo. Joder. Mega y en el futuro podría estar bien, supongo. Venga, sí. Barrasquiuda. Venga, sí, Barrasquiuda. Otra posibilidad es capturar en la ruta donde está el otro Snorlax y dejarme este Snorlax. Creo que es lo que voy a hacer, eh. Creo que voy a capturar a la ruta que está allí, porque allí salían Forretres y Certros. Que son un poco más interesantes, ¿quieres que no? Vale, creo que es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. O sea, En la otra ruta donde hay un Snorlax. Allí, donde te dan vuelo. A todo esto debería usar vuelo en vez de caminar a todos lados. Eh... Allí te dejan... Te salen Forretres y Heracross. Y otros Pokémon bastante buenos, vimos el otro día. Y comparaos con el putísimo... Desastre que es esta ruta. Pues la verdad es que prefiero... Con... Prefiero guardarme el Snorlax aquí. A tener un Snorlax. Porque Snorlax es un Pokémonazo también. Y capturar aquí a un Forestres o lo que sea. Foretres estaría bastante bien, no te voy a mentir. Foretres suena bastante bien. En la ruta 16. Sí, ruta 16. Que salían. Giracross, Jamma, Raihorn. Scroopy. Duran. De noche salen Forestres y Scyther. Yo prefiero Forresters y Scyther. O ya más el Giracross. Forresters Scyther, definitivamente. O sea, prefiero Forresters y Scyther, definitivamente. Time Chamber. Porque no es por Giracross. Giracross es la polla. Sale for sale Durant. Ok. No está mal. Durant no está mal. Es un buen Pokémon. No es... No es Translas, Pero es un buen Pokémon. Vamos a meter un Dragon Pulse. ¡Ay, qué pesado! Trans. Ahí está. Eh, ¿Cómo llamamos a la hormiga? Transcas, definitivamente lo voy a llamar Transcas. Definitivamente lo voy a llamar Transcas. Transcas se ha unido al team. Oh, 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 oh. casi petancas. Mm, mm, mm. Vale. Eh, mm, 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 que, vale, se si ha tocado a Giovanni. Ha tocado planear para Giovanni. Giovanni va a hacer unas risas. Nidoquij es. Técnicamente. Técnicamente contriado por Quaxer. Aunque me da miedo poner a Quaxer adelante. Sería hacer a tu Quaxer defensor especial. Vale. Planeemos, gente. Planeemos, pongámonos serios. Pongámonos serios, gente. ni damos. ni damos Pokémon. Necesitamos. necesitamos, pokémons. necesitamos a ver, vosotros dos he dicho ya que os quiero en el equipo. El manzano os lo está haciendo bastante bien, la verdad, no te voy a mentir. Eh. tú, tú, tú y tú aquí. Vale, planeemos, gente. El señor Giovanni tiene un nido king que tiene Earth Power, Ice Beam, Sludge Bomb y Thunderbolt. ¿Vale? Técnicamente me puede hacer trizas a Quaxer con Earth Power. ¿Cierto es? Pero es que no tengo nada mejor contra él? Nada mejor contra él, nada. Nada. Esa es una opción. Otra opción sería guardarme Quaxer para el Tauros Paldea, de tipo fuego. Que tiene Bullcap, Racing Bull, tipo fuego, Close Combat y Stone Edge. Ahí el único movimiento que me hace daño es Stone Edge. O sea, es Close Combat. Y con una Wear Quaxer me lo puedo hacer más fácil. Además de que Quaxer es mejor defensivo físico que especial. De ahí tenemos, que Nido ¿cómo lo paramos? ¿Qué pasaría si Bandai saca figuras de Venusmon? ¿Se vendería como pan caliente o como manzana caramelizada? Se vendería como. Mmm, como los peluches de Hello Kitty del McDonald's ahora. Está difícil digo, ¿cómo sea? ¿Tres contra Giovanni. Y Giovanni es un hijo de puto. Giovanni es fuertísimo. Eh, además, el Nidoking creo que va. Va a velocidad el Nidoking. O sea que. De sí, 252 de velocidad. <laughs> eh, la velocidad base de Nidoking. La velocidad base de Nidoking es. de... Estoy buscando la Wikidex, esperad. La velocidad base de Nidoking es, que coño, que larga es la página, es de 85. La velocidad base de Nidoking es de 85, vale. Digamos que tenemos un Pokémon más rápido. Nidoking va a full. El Nidoking va a full ataque. O sea que igual lo podemos one-shotear. Y quitarnos de encima. ¿Quién tiene más 85 de velocidad y puede one shotear a Nido King? ¿Sí? Excelente pregunta. A la caza. Hmm. Hmm. Espérate. Espérate. Vamos a sacar la calculadora. Voy a acercar un poco más el micro al. aquí. A ver. Giovanni. O sea, Nidoking. Del Boss Giovanni. De nivel 45. Contra mi Alakazam. De nivel 47. O sea, lo podemos dejar para el Tauros si esto funciona. Muy de un Earth Power. De, de dos Earth Powers. ¿Vale? Las cosas... Eso va a empezar. A la caza muere de dos Powers. Si sí es modesto. Vale, sí, obviamente, obviamente lo puedo explicar, eso ya lo sabía. Si le ponemos todo en ataque especial, 252, King 93, y le ponemos psíquico. Uy. Más a un antivirus. O sea, un antivirus. Se anuncia el panda antivirus. Qué bien. Vale. Si le ponemos psíquico. ¿Cómo pegas a la Kazam? Lo mata. Lo mata seguro. A la Kazam te vienes. A la Kazam, al puto equipo. A la Kazam, al puto equipo. Macho, no me fodas. Arakazam, eres un puto héroe. Vete para acá. Perdón si se está cambiando de tamaño la pantalla un poco. La, o sea, el overlay. Se está cagando con cintas negras alrededor. Es que me ha salido la mierda esta. El antivirus y pues ahora se ha cagado todo. Vale. Arakazam puede one sotear al, al Nilo Kings. Victoria Royal, gente. De aquí para antes cuesta abajo. ¡Ya! Yeah. Mira. Mira. Me van a matar igualmente. A ver. Vale. Tenemos uno. Faltan todos. El Hunchcroach. un no. mm. mm. siento a, a Tal Flame, quizás si pudiéramos enseñar lanzallamas, mejor. Aunque sea atacante físico, me la pela. Lo reinventamos como un atacante especial y se hace el Lord Vale. Kangaskhan. Kangaskhan es el mayor problema, gente. ¿Cómo paramos a Kangaskhan? Fácil, no lo hacemos. Kangaskhan no se le puede parar porque Kangaskhan es una forma de baile. Vale. Grants... Me jode a la islas eh, Power a Punch y Body Slam me joden al Scrafty. Y, y el Efernium. Directamente es que pierden. Eh, gran Bull puede pegarle bien. Pero. A ver, jugar a estas alturas a Gran Bull tampoco es gran cosa, eh. A ver, vamos a ver, Golem. Vamos a ver si Golem de Alola puede. Vamos a ver si Golem de Alola puede, puede hacérselo. Puede hacerse al pudísimo. Vamos a ver si Golem de Alola al nivel 47. Contra... Bueno, no. Lo he puesto contra el Nido King Sí, hombre. ¡Ah! Mis cojones. Hans Kruz, el boss Giovanni. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Vale. Golem aguanta bastante bien cualquier golpe que le echa a Scrooge. Yo creo que Golem puede venirse contra Scrooge perfectamente. ¿Qué más hemos dicho? ¿Qué más hemos dicho? ¿Qué más hemos dicho? ¿Qué más hemos dicho? Más hemos dicho? El Quaxire Contra el Tauros. Vale. Sería. Empezar con una mat, One-sotear al Nidoking. Salga del Houndcrouch, Cambiamos a Golem. Golem se lo hace. Con suerte. Saldría seguramente. El Ordworm, seguramente, en verdad. O el Tauros, es que no lo sé. Es 50, 50 en este caso. Eh, si sale el Tauros, cambiamos a. a Brazos. Si sale el cargamos, cambiamos. No cargamos. Cambiamos a Talonflame. Cuando inicio el combate contra... sí debutaré como el mejor. Alakazam ya debutó. Se hizo el... Salió en Surge. Mató al Paumot de una hostia. Eh, cuando inicia el combate contra Giovanni. Piensa que no estás en directo. Porque este será el combate más duro que tendrás. Intentas combatirte. Te puedes poner nervioso. Ya estoy nervioso. Siempre... Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy nervioso. Por no mencionar que eh, si, este, si te piensas que es el combate más duro del juego, va mal. <laughs> Lo que se viene después es gracioso. Eh, sobre todo Sabrina. Sabrina me da un miedo. Uy, Sabrina. Y no queda muy lejos. ¿Qué te iba a decir? Sí, es, es que solo me queda Kangaskhan. Solo me queda Kangaskhan por counterear. ¿Y quién más se viene? O sea, fuera del counter, ¿quién más se viene? Infernape, quizás. Quizás Infernape. Porque lo hace bien contra la mayoría. O sea, no lo hace bien, pero... Puede las hitear a la mayoría. Granbull. Granbull contra el... Granbull contra um, contra Kangaskhan y las citeamos con Infernape. Ese sería el plan, creo. Recordar, recordar, gente, estamos en nuestro primer intento. Este es el primer intento. Si se pierde, tampoco pasa nada. Hemos llegado bastante lejos. Hemos llegado bastante lejos. Vamos a cerrar un total flame modesto. De verdad, de verdad. Porque el Earthworm va defensivo físico. Y sinceramente, creo que sería mejor incluso yendo modesto. Ahora reseteamos los bebés, ya lo entrenaré fuera de cámara porque creo que lo voy a ir dejando por aquí dentro de poco. Que llevo aquí una. Una horita, ¿y algo? ¿Una hora y dieciocho minutos? Llevo aquí una hora y dieciocho minutos. Pues. Eso. Vamos a entrenar a Tarun Flame para que pueda contra el Earthworm. Vamos a entrenar a, a Brazos para que pueda contra el Tauros. Monikaka va a ser el, el as en la manga que meta ultra puños a saco. Y eso. Eh, Dogo King va a ser el encargado de tocar los huevos a Kangaskhan porque creo que se va a morir. Estimablemente creo que Do King Palma no de aquí no creo que salga viva vivo perdón me confundió con acá la piedra lo hace bastante bien contra a pedra. a piedra lo hace bastante bien contra contra el contra el Hunchcrouch. bastante bien y Dark Magician directamente es que guansotea al Nidoking y lo guanzotea. Es raro porque es que prácticamente estamos diciendo. Prácticamente estoy diciendo que voy a sacrificar uno de los Pokémon. ¿No tienes un contra el Kangaskhan? Sí, esa es la cosa. No tengo contra el Kangaskhan. Nada puede hacerle frente al Kangaskhan. Si no tuviera. El abuelo de la roca. A pedra. Eh, si, no si, tuviera si me hubiera tocado ahora Forre 3 en vez de Durant, el Kangaskhan podría estar más fácil. Pero como me ha tocado Durant, mmm, no lo veo yo tan sencillo. Porque Forre 3 igualea al, al Kangaskhan bastante bien. Pero el problema es que Durant, aunque tenga la misma combinación de tipos, no tiene la misma defensa. Y no puede contra Kangaskhan. Así que eso. Uf. Creo que ese sería el plan. Voy a ir despidiéndome. Voy a descargarme el directo y voy a editar unos peores momentos, más que mejores momentos, porque voy a meter la muerte del los y del Sanslas. La cremilla. Pero bueno, venga. Ale. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a lo al OBS. Y ya está. Que os vaya bien. No, que te vaya bien. Creo que ya estás solo totalmente. ¿eh? Vale, buen día.